¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Ah, sí, cómo no. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo has estado, Juan Pablo? Bien, mira, pues, qué gusto verte. Teníamos ganas de, desde hace tiempo, de visitarte. Estamos a la orden. Gracias. Entonces, ahorita vamos a disfrutar. Hace 45 años comenzamos. Sí, yo tenía 5 años cuando mi papá empezó a vender allá abajo. Vendía, ellos empezaron con los tacos de suadero. Ingenieros que venían a hacer un trabajo aquí en Jesús María, pues dicen, oye, si aquí nomás hay tacos, que no hay otra cosa, dijo, no, no les puedo cocinar otra, querían algo diferente, y él empezó en un bote, en un botecito allá a poner aceite y a dorar pollos, y les empezó a gustar, y la gente empezó a pedirlo. Esta es una parrillada de Santos, básicamente tenemos aquí lo que viene siendo el tradicional pollo Santos, que vienen siendo las piernitas de pollo, que es el pollo. Tenemos el queso panela, tenemos unos camarones Filadelfia, son empanizados con Filadelfia en la parte del centro. Tenemos, obviamente, bueno, pues viene acompañada aquí de sus nopalitos, sus chilitos toreados. Y aquí en la parte de abajo, aquí pusimos lo que viene siendo un ribeye. Este es un ribeye certificado antes también, de muy buena calidad. Y aquí tenemos lo que viene siendo las costillitas de res también, asadas, la costillita cargada que le llaman. Entonces tenemos esas. Aquí también se agregaron unos camarones a la mantequilla, en esta parte de aquí. Entonces básicamente creo que es todo, no sé si se me olvida algo. La panela también. La panelita y las cebollitas asadas de para. Y chile poblano. Chile poblano. Bueno. La marrita está preparada con fresas frescas y el tequila de la casa, tequila castellano. Sí, como pueden ver, bueno, pues este es el pollo del tequila. Es una pierna y muslo deshuesada, asada a la parrilla, acompañado de papas adobadas. Su brócoli, su nopalito, que no tiene que faltar. Ya preparado, y el licor 76 también, para que lo preparen con su tacita de espresso. Ya al gusto de cada quien. Tenemos una copa de hielo, es un café espresso, y lleva unos amigos de licor 76. ¿Cuántas hierbas tiene? 76 extractos herbales. ¿Y la base alcohólica es tequila? Sí, pues vamos ahora sí que a disfrutar de este rico carajillo que nos acaba de preparar la señorita. Provechito. Muy rico. Nos platiques estas pinturas, sí. ¿Quién te las hizo? ¿Qué personajes son? ¿Y cuánto tiempo hace que se pintaron? Sí, mira, la pintora se llama Ángeles López, es una señora de aquí de Jesús María, muy profesional pues para la pintura, como pueden ver. Entonces quisimos sacar el tema de lo que viene siendo la guerra cristera. Pinta Victoriano Ramírez el 14, uno de ellos, uno de sus hermanos y sus seguidores. Estos últimos cuatro personajes que tenemos aquí, ellos son de Jesús María. Wow.